Vivir el Evangelio hoy. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y habrá una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos le replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Los fariseos enviaron unos guardias para prender a Jesús, pero Jesús enseña con autoridad, con carisma, tiene algo especial, que deja a los guardias sin fuerzas para tocarlo, y a los fariseos cada vez más rabiosos. La hora de Jesús llegará cuando Dios diga: «Nadie pudo tocar a Jesús hasta que Dios quiso. Estaba puesto en la mano de Dios». Cada uno de nosotros también tiene ese algo especial. ¿Qué es? ¿Cómo potenciarlo? Cada uno de nosotros también está sujeto por la mano de Dios, incluso en las dificultades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.